My phone lights up, but it's never you. I can't help but feel so lonely. And all these things that I can't undo. I'm falling apart so slowly. Saludazo, oye, con esta de ayer, si dan hasta ganas de correr, no creo que lo haga, pero bueno, si dan ganas de correr, les traigo este nuevo producto para las personas que les gusta como salir a correr al campo, y son una maravilla. Yo los utilizo para algo diferente, que se llama trabajar, que en que me miran de vago si trabajo, y pues sin más ni menos, vamos a hacer el desempaquetado de estas bellezas, para que los vayan mirando y me digan qué piensan ustedes. Son tremendas bellezas, a mí me encanta. Yo ya es como el tercero o cuarto par que utilizo para esto, que es para trabajar. Yo le doy para el trabajo, para darle machín, porque no va a llevar unos tenis de estos al trabajo, ¿no? Ahorita va a llevar unos de estos, y así se presentan estas nuevas bellezas. Estos son los famosísimos Responsor Training de Adidas, que son para correr, para exactamente la función que tienen son para correr en el campo, en las montañas. A ver, hasta por acá, casita. Y así se presentan estos animalitos. Miren, qué belleza el zapato. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a ponerlo por acá. Vamos a sacar el otro. En el interior, lo único que nos podemos encontrar, un papel nada encerado con bastante logos de Adidas. Muy minimalista la caja, pero pues para lo que se requieren en esto, si sí, no te importa si la caja viene golpeada, no viene golpeada de nada, pero no se ocupa para mal nada. Vamos a ponerla aquí para un poco el logo. Ok, esta es la presentación de sus tenis. Son un verde militar con las tres líneas que características de la marca Adidas en un color crema. Tres colores que resaltan a la vista, que sería el verde, el gris y el negro, con una antesuela en color camuflaje y una suela verde fosforescente, con un solo par de agujetas que hay que reconocer que son de muy buena calidad, no tienen nada que envidiarle a las otras. La lengüeta va bastante acolchonada. Se me hace muy práctico esto, ya que es muy fácil en el campo darte un golpe. En la parte alta del talón están muy esponjados, muy confortables. Cuando le retiramos la plantilla, podemos encontrar la plantilla en color negro con, en la parte de abajo, un verde fosforescente. Por la parte de adentro ya no tiene más nada, ya. Como pueden ver aquí, está solamente el interior, un interior muy tejido, muy limpio, sin ninguna imperfección. En la parte trasera podemos encontrar un pedazo de cuero, que es el que puedes jalar del zapato para arriba. Como les digo, están muy chingones los zapatos, la verdad, yo los utilizo para el trabajo y les digo, están 100% recomendados, que sacan la puerca al agua estos zapatos, machín, y a darle recio. Lo mejor que nos podemos encontrar es su suela, ya que con la suela exterior de goma está hecha para los agarres en todas las direcciones. Ya sea que aceleres al correr o al enfrenar, estarás seguro y sin ninguna precaución para cualquier resbalón. La antesuela de espuma de nube está bastante choncha, bastante bien, especialmente para el talón, para evitar cualquier fractura. Lo recomiendo 100%, no les pongo ningún pero, y pues espero que acepten mis consejos, y si no los aceptan, chingón de todos modos.
Les digo, su suela es lo mejor que tienen estos zapatos, son una chulada 100%. Bueno, raza, espero que les haya gustado estos nuevos tenis. Ok, en Stoker tienen un valor de $60 aproximadamente. En Adidas.com tienen un valor de $54, si no me equivoco. Pero creo que sí, yo pagué $35 por ellos, la verdad. En Adidas, con un descuento que tenía, pues lo agarré y aprovechalo, mijo. Pues esto fue por todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero que tengan un fin de semana que lo estén rompiendo bien machín. Yo ahorita ya me voy a la pesca, que tal vez no agarre nada, pero no hay nada que hacer y esta cuarentena ya nos está matando. Y a partir para afuera. Bueno, mi raza, cuídense mucho. Fue un placer y ya saben que los quiero y me quedo corto. Pero si me la corto, ¿para qué los quiero? Hasta luego, nos vemos.